180 grados rumbo a la luz, la historia, como han visto ustedes, de tres personas con otras capacidades, personas que podríamos decir con discapacidad, pero que afrontan esa situación de su vida de una forma muy positiva. Los culpables, valga la expresión de esta historia, de llevar esta historia a formato documental, están hoy con nosotros Elena Ocariz. ¿Qué tal, Elena? Hola, buenas tardes. Ayudante de producción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Bien. Y Xavier Luna, que es el guionista de esta obra, ¿no? ¿Qué tal, Xavier? Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Sé que Irache no ha podido acompañarnos, la directora, pero la hemos visto en ese vídeo, en ese, bueno, pues en esa parte pequeñita, ¿no?, que nos habéis dejado para ver este documental. Bueno, una historia de superación, podríamos decirlo así, ¿no? Xavier, ¿cómo se os ocurre hacer este documental con tres historias de personas, bueno, pues que la vida les ha dado un revés, que tienen una bueno, pues discapacidad y que siguen adelante en positivo? Cuéntanos un poco el germen de todo esto. Bueno, pues el germen es desde una idea que se plantea en el Valle de Aranguren de grabar a Ancho Narza, que es un vecino, sí, del valle. Se ocurre la idea de intentar grabarle a él, que es una persona que está en silla de ruedas, pero quitándole esa silla de ruedas, ¿no?, para hacer ver a la gente que las barreras las tenemos en la cabeza y no en la silla, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, digamos que nos surge contrastarlo con otras personas para hablar de la discapacidad desde un punto de vista que no solamente es el físico, sino que la discapacidad puede ser emocional, puede ser social, sí, puede ser autoimpuesta, pues como nos refleja Miguel, que es otro de los personajes, que sufre, pues que tiene adicción al alcohol. Miguel Razkin, ¿verdad? Eso es, Miguel Razkin. Y Aisea, que es una chica de Sant Esteban, Aisea Arquicia, que pues ella está con la silla de ruedas y como lo normaliza, ¿no?, ella. Bueno, es una historia, bueno, tres historias realmente, con diferentes tramas, con diferentes matices, pero realmente todos con un mismo deseo, ¿no?, seguir adelante con fuerza, ¿no?, podríamos decir, sí, así, claro, ¿verdad? Yo creo que es el tema del documental, es la actitud que tienen y cómo lo superan, ¿no? Es, al final, el tratamiento que le quiso dar, sobre todo Irache, fue lo positivo y que todo el mundo guardamos una fuerza interior y que todo al final se puede superar. Sí, ¿por qué elegisteis estas tres historias? ¿Por algo especialmente? Yo creo que es circunstancial. A la búsqueda de otras personas, ¿sí?, yo fui a Codizna, que es una de las asociaciones que hay en Navarra, y me presentó una serie de perfiles. Y el que más ajustó a lo que yo estaba buscando era Aisea. Entonces le llamé, le propuse la idea y le gustó muchísimo. Y luego pues caí en la Raingoa, se lo presenté a Irache, fuimos allá y entonces hicimos una entrevista, una especie de casting de la gente que estaba en este centro. Y Miguel fue el que más nos gustó. Pero bueno, luego al final tienen muchas conexiones entre ellos y yo creo que es el azar el que nos ha llevado a estos personajes. Sí, una historia con fondo navarro, ellos son navarros y además habéis rodado en diferentes lugares de nuestra comunidad. Creo que también esto lo queréis destacar, ¿no? Sí, está todo rodado aquí, también en Zarauz, ¿no? ¿Qué lugares hay? Bueno, Miguel es de Huartarakín, Aisa es de Don Esteve, Anchones de Mutilva, luego también rodaron en la Getaria de Zarauz, en una carrera en la que participan. ¿Qué más hay? Bueno, tenemos las Bardenas, hemos grabado alguna cosa en Urbasa, pero no se ha puesto. Y digamos que tenemos una diversidad paisajística en Navarra que por lo menos el espectador que no conozca Navarra va a poder descubrirla. Sí, las dificultades tienen bueno, pues posibilidades de superación, ¿no? Tienen soluciones, es también la idea. Ahí vemos, por ejemplo, a Ancho Narza, un hombre que no puede mover las piernas, sin embargo, bueno, pues es capaz de viajar en diferentes tipos de vehículos, como le vemos ahí, de estar en la piscina y de seguir haciendo una vida prácticamente normalizada, ¿no?, a pesar de ese impedimento, ¿no? Lo más importante para nosotros es ahora el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Visto un poco la reacción del público, la emoción, la reflexión que ha provocado, es el objetivo principal que teníamos. Y eso que estás hablando de la normalización que tienen tanto Anchón como Aisea de esa silla de ruedas, es lo que queremos llevar ahora. Pues, por ejemplo, queremos hacer una serie de unidades didácticas para los colegios, si es posible. Sí. Moverlo por festivales, pues para llegar a muchos más espectadores y provocar ese proceso, o sea, esa reflexión, ¿no?, que es al final el objetivo principal. Sí. Al final es el feedback que estamos recibiendo un poco del público que ya lo ha visto, que se estrenó en la Filmoteca y en los Golden Estella también, es que es un documental que te llega emocionalmente y trasciende. Entonces te hace reflexionar mucho, no se queda algo que te ves, te entretiene y luego se te va, sino que te vas a tu casa pensando. Entonces de ahí que tengamos intención de que veamos que es bastante inspiracional y queremos moverlo por casas de culturas con
con ese fondo educativo, sí, y para trabajar con los colegios también, y para ello queremos trabajarlo con asociaciones. Sí. Xavier, antes de que comenzáramos la conversación, me decíais que habéis puesto en marcha o que queréis poner en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar fondos. Contarnos un poco con cuál, cuál es la intención exactamente. Hay una página web que es www.180rumboalaluz.com. Y en ella colgaremos más adelante lo que es la propuesta de crowdfunding, porque queremos distribuirlo, pero claro, necesitamos de dinero, sí, para poder hacer pues todos los subtítulos, todas las cosas, la distribución, los DVDs, y poder llegar, claro, a todo, festivales y envíos, para cubrir los gastos, sobre todo. Efectivamente, lo vais a poner en marcha. Entonces, todavía no está, toda ¿verdad? La gente que esté dispuesta, exacto, a echarnos la mano, será, sí, de agradecer, la verdad. ¿Cómo se han sentido ellos, ¿no? Los protagonistas de esta historia, que no han podido estar hoy con nosotros, pero ellos, ¿cómo se sintieron durante el rodaje y con su situación vital, ¿no? Mostrada de alguna manera, descubierta, ¿no? En un documental. Eso es mejor que te lo conteste, que estaba en el... Vale, pues a ver, bueno, Anchón de primeras, él siempre cuando damos la charla se ríe un poco de nosotros, ¿no? Porque dice, llegan estos jóvenes, me plantean aquí desde sus casas experiencia, y luego dice que se ha sorprendido, que ha disfrutado mucho del rodaje, que también, bueno, yo creo que hemos aprendido muchísimo más nosotros, que ya sabes que si te vas a enfrentar a este tipo de personas vas a aprender mucho más tú que ellos, pero tanto Aisea como Miguel como Anchón se han sentido cómodos, yo creo, también porque éramos un equipo pequeño, y han disfrutado muchísimo, es lo que nos han dicho, la verdad. Han sido casi 2 años de rodaje, ¿no? Entonces hay muchas experiencias que hemos vivido en sus lugares donde viven y luego en diferentes sitios de Navarra, y yo creo que ha sido una experiencia bastante bonita, la verdad. Ellos están muy contentos con el resultado, ¿no? Con lo que nos han comentado, y entonces están agradecidos. Claro, tanto Aisea como Miguel, porque no tiene que ser fácil tampoco, ¿no? Mostrar de alguna manera todas tus cartas y explicar tu situación. Final, delante de la cámara todos nos ponemos un poco al desnudo, ¿no? Entonces no es fácil, que estás mostrando un problema. Sobre todo Miguel, que lo que muestra es un proceso que él ha tenido desde el principio, cuando está en la Reingoa, hasta el resultado que tiene. Entonces, claro, al final entras en sus vidas, no es fácil, hay que tratarlo con mucho respeto para no caer en el morbo y en el sentimentalismo. Entonces, para ellos hay que agradecérselo, ¿no? Porque es una parte que te dejan entrar. Claro, ¿el título del documental por qué? ¿Tiene alguna explicación exactamente? Yo creo que, bueno, de primeras pues estábamos barajando, no sabíamos por dónde enfocarlo, ¿no? Pero luego te das cuenta de que precisamente cuando te ocurre una cosa de estas, la vida te cambia radicalmente. Uh-huh. Y luego, como ellos, tal y como son, pues tienen una luz interior y encima siguen con metas y están luchando por ellas, dicen, pues estos están siempre buscando y un objetivo, y pues al final yo creo que pues bueno, el giro que te da la vida, los 180 grados, y ¿hacia dónde van? Pues hacia un objetivo luminoso, y ya está. Claro. Sí, al final es algo que nos puede pasar a todos en un momento dado, porque estas son situaciones que no las podemos controlar ni prever, y que en cualquier momento te puede pasar, ¿no? Claro. Seguramente, bueno, cuando les pasó, en los primeros momentos no sentían esa situación como sienten ahora, ¿no? No, yo creo que es un proceso de duelo que todo el mundo nos tenemos que trabajar, ¿no? Hablando con ellos un día nos decían que al principio es difícil, sientes rabia, te tienes que mentalizar otra vez, tu nueva vida, aunque para Aisea nos comentaron que fue bastante rápido. Mm. Bueno, o sea, ella enseguida se fue a hacer una carrera en Salamanca. Como su vida corre y ya tiene que correr tanto como ella, ¿no? Pero el proceso de negación tanto de ella como de la familia es el que tienen casi todos, según nos han hecho ver, ¿no? Y eso también queremos mostrarlo, que la gente que se encuentra en esta situación ahora mismo con un familiar suyo sepan que se puede llegar a normalizar como lo han hecho ellos, ¿no? Pero que se sientan identificados. Ah, también el proceso de negación de mi hijo o de mi madre es normal, vale, me siento más tranquilo porque luego llegaré a ese estado. Sí, claro, ¿no? Aprender entre todos, ¿no? Ya llevan mucho tiempo, para cuando hemos grabado nosotros y les hemos conocido, ellos llevan varios años y ya han pasado un proceso con sus familias, con apoyo. Ellos siempre dicen que el apoyo familiar ha sido muy importante. Claro, exactamente. Bueno, es importante también mostrar en la comunidad educativa, como decíais, a los escolares, a los chavales más jóvenes, cómo, bueno, pues la vida puede cambiar en un minuto y nos puede pegar este golpe, ¿no? Pero también a las personas que quizá, independientemente de su edad, pueden vivir una situación de estas, de estas características. Se ha visto en la Filmoteca, como decíais. ¿Queréis llevarlo a otras casas de cultura? ¿Tenéis ya cerrado más o menos algún calendario? Mañana, el sábado 17, tenemos en Carcar la primera proyección. Y luego, a partir de aquí, ya estamos contactando con algunas, sabemos que hay gente interesada, pero claro, hablando con los programadores ya tienen este trimestre hecho, ya sería para el año que viene.
Y luego ya el ciclo natural de festivales y de ahí ya pues a televisión o a salas de cine, eso ya con el tiempo. A ver si estamos empezando. La televisión pues, ¿sí? nos echa una mano y... Bueno, ya sabéis que este es el primer paso, ¿eh? O sea que si es posible, pues yo creo que no. Claro que sí. Que estaremos encantados de poder ver además la historia de estas personas, que muchos conocemos afortunadamente, además, estas tres personas bueno, pues que están logrando en su vida seguir adelante, unas historias con fortaleza, con valentía, ¿verdad? Que bien merece contar y ver, ¿no? Xavier Luna, muchísimas gracias, que sea un éxito. Gracias. Ya nos contaréis cuando abréis esa página para poder aportar algo de dinero y que así podáis, bueno, pues financiar todos los gastos. Vale. Gracias de verdad y Elena Ocariz también a ti. A ti. Gracias. Nosotros seguimos ahora con otras historias que verán aquí en Navarra Televisión.